Nuevamente bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Hablemos un poco de la democracia y la economía. No se puede crecer sin endeudamiento, pero la deuda debe crear activos, dinero y productividad. El problema de Venezuela no puede reducirse al masivo proceso de endeudamiento ocurrido entre 1974 y 1978. Sería verdaderamente sórdido ignorar que el rentismo y la no productividad han conspirado torcidamente contra la estabilidad de la República. No hay que ser economista para entender que si obtenemos dinero prestado para comprar comida y no producimos absolutamente nada, resolvemos el abastecimiento, pero alguien tendrá que pagar ese préstamo. Y si ese alguien suelen ser los ciudadanos a través de más y más impuestos y más inflación, entonces tenemos que concluir que estamos en graves aprietos. La economía es muy importante para dejársela a los economistas chimbos, disfrazados de políticos. La política económica aplicada, por ejemplo, entre 1979 y 1982, provocó una estampida de capitales del país. Si a un empresario como nadie espera, lo ponen a dirigir un silo de ordeñar vacas, acabará arruinándolo todo. En Venezuela ha sido exactamente al revés. Hemos puesto a dirigir el país a gente que en la mayoría de sus casos no ha podido mantener ni siquiera a su familia en su vida de activismo político. Es importante que nos preocupemos todos por la economía y por la política del país. Podemos ignorar el Estado, pero debemos tener en cuenta que todo lo que pasa en el Estado nos afecta. No preocuparnos no evitaría que transitáramos las consecuencias de las decisiones tomadas por nuestros senadores, gobernadores y por el burro de Miraflores. Uno de los ejemplos de estas decisiones en nombre del Estado fue aquella tomada en 2007, cuando vino la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, de donde se conformó el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, y se abrió el camino para las dos reformas adicionales de la ley del Banco Central de Venezuela, la de noviembre del 2009 y la de noviembre del 2010, mediante la cual se sepultó la estabilidad monetaria en Venezuela. Con la reforma de julio del 2005 se institucionalizó la descapitalización del Banco Central de Venezuela a través de un conjunto de traspasos de divisas al Fonden, mermando así las reservas internacionales y con el respaldo a la moneda local, el bolívar. Nuestra moneda se convirtió desde ese momento en una de las monedas más débiles del mundo. Nuestro Banco Central de Venezuela se convirtió en una especie de casa de impresión de billetes, cuyo valor se deterioraba con el alza de los precios que esa impresión permitía. Entre julio del 2005 hasta diciembre del 2012, el dinero creado por el Banco Central de Venezuela, la base monetaria, aumentó en un 1.065%, a un crecimiento del 40% de cada año. Para decirlo claro y sin rodeos, creamos dinero basura, es decir, papel monopolio, tanto como para llegar al extremo de cargar con una carreta llena de billetes con la que solo podíamos comprar una lata de leche. No hay economía ni democracia con vocación para la gente que pueda soportar esa expansión monetaria sin intoxicarnos. Venezuela cayó en una ola inflacionaria. Democracia con hambre no es democracia, es dictadura. El sistema democrático pasa porque se dan las reformas que permitan a todos que podamos ser más prósperos. Si 80% de la población en Venezuela actualmente vive en pobreza y anhela la democracia, sin duda su idea sobre la democracia tiene como punto de partida de que ésta les sirva para salir de la indigencia en que estamos viviendo. No podemos separar la democracia de la economía. Si no hay comida, cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si no hay una casa cuando se necesita hogar, si no hay trabajo para la dignidad de las personas, la democracia no es tal. Aun cuando sus ciudadanos voten y tengan representantes en la Asamblea Nacional, esta dictadura castrochavista madurista, inepta, corrupta, represiva, centralista, populista y cínica, no tiene parangón con ningún otro estado
de nuestra historia republicana. Saquearon las finanzas públicas y las reservas internacionales. Destruyeron la economía. Destruyeron la democracia, que está aún en terapia intensiva. Las pocas divisas que ingresan se las siguen robando ellos, regalando dólares a 10 bolívares a un grupito de familiares y amigos de dirigentes del régimen. A este país lo saquearon en 18 años de destrucción de la economía y la democracia. Allí está la explicación de por qué no hay dólares para importar alimentos, ni medicinas, ni insumos de la producción. Es más, se están rematando activos de la República para pagar deuda pública externa a lo que ha llegado este Estado, este país petrolero. Putin ayer dio 3.000 millones de dólares para auxiliar a Nicolás Maduro con sus compromisos. ¿Qué refinería le entregaría? ¿Cuáles serían las condiciones que pondría Putin al régimen de Maduro? ¿Le parecen sabias las decisiones? Hoy Jorge Rodríguez está denunciado por utilizar una fuente de una plaza en el municipio Libertador como excusa para el despilfarro de dinero para su uso personal y para el equipo que trabaja con él. Pregunto, ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo, en miras de una supuesta democracia que se vive, vamos a seguir aguantando que estos ladrones y narcotraficantes nos roben en nuestra cara y hagan con nuestra economía lo que bien les parece y acaben con nuestro país como les da la gana y sigan poniendo las reglas del proceso electoral? ¿Hasta cuándo la Asamblea Nacional, inepta, va a durar pensando en cuándo cambiar un CNE, cuándo reestructurar las brujas de Ischwitz? ¿Cuándo tomarán en serio medidas como las que nosotros los venezolanos votamos en el referéndum, en el plebiscito, para autorizarle crear un gobierno de transición y de unidad nacional? Yo me pregunto, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando Venezuela para volver a retomar las calles? ¿Qué estamos esperando para empezar a luchar nuevamente por la libertad? Viene un nuevo incremento de salarios en los próximos días. El dólar pasará la barrera de los 55.000. El bolívar seguirá cayendo y llegará un momento en que una moneda de 100 pesos para nosotros en Venezuela sean 10.000 bolívares, un fajo de billetes, con una simple moneda con el que en Colombia se compra un caramelo. Aquí en Venezuela alcanzará por lo menos para comprar una crema de dientes, de las pequeñitas, de las de viajero, en 10.000 bolívares. Porque el kilo de carne se pondrá a más de 100.000. En algunas partes, de hecho, ya está en 100.000 bolívares. Por mucho que la Sundee diga que no pasará de 45, mentiras. Ya hay estados, hay barrios, hay municipios donde el kilo de carne de primera está costando 100.000 bolívares. Pregunto, ¿cuánto más aguantaremos? ¿O nos iremos todos? ¿Dejaremos Venezuela vacío y le entregaremos el país a esta cuerda de ratas? Y cada quien haga su maleta y este 2018 comience a buscar país. El 80% de los venezolanos se va de Venezuela para otros países. ¿Qué países albergarán al 80% de esos 30 y tantos millones que hay en Venezuela? ¿Qué países recibirán esos 25 o 26 millones de venezolanos que emprendan la huida y le dejemos a ese 20% de chavistas maduristas estúpidos esta nación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos que ellos nos sigan siendo la minoría, poniendo las reglas del juego? Pensémoslo un poco. Y no solamente pensemos, debemos actuar. Hasta aquí habló su hermano y amigo filósofo 777. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, regálame un like. Si eres opositor 10.000%, este es tu canal. Bendiciones.